Esta noche la helada que ha caído y llevo en pantaloncillos cortos. ¡Rosquito! Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el jabalí, sobre la problemática que existe en estos últimos tiempos con el jabalí. Así que si te interesa el tema, quédate. Quiero deciros que la gente cada vez quiere más campo. Quieren la comodidad del campo, quieren las ventajas del campo, pero no quieren animales. No quieren lagartijas. ¡Ey, qué asco las lagartijas! ¡Uy, mosquitos! ¿Cuántos mosquitos? Insecticidas. Las lagartijas, pues con las escobas, escobazos. Las serpientes las matamos porque no quieres tener una serpiente en tu jardín. Luego matas a la serpiente y vienen las ratas. ¡Uh, rata! Ponemos veneno. Nos cargamos a la rata con veneno. Luego viene la jineta, nos la cargamos. Viene el zorro, nos lo cargamos. Es que hay jabalí en la puerta de mi casa. Si vives en el campo, carajo, ¿cómo no vas a tener jabalí en la puerta de tu casa? Pues nada, te queja el ayuntamiento. Es que tengo sobrepoblación. A rato, abatida de jabalí, porque hay sobrepoblación, jabalí muerto, todo, árboles talados. Aquí vamos a construir cemento para que vengan los extranjeros, porque es que aquí nada más que vale el turismo. Vamos a reventar la Costa del Sol entera, de punta a punta, para que vengan los turistas. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Pues hemos aparcado aquí, justamente aquí acaba la carretera. Aquí aparcamos y nosotros empezamos el sendero con las cookies. Como veis, son todo pino, todo pino. Es un bosque muy frondoso. Ahora fijaos en una cosa, bosque frondoso, nos venimos por aquí, carreterita, y urbanizaciones relativamente nuevas, ¿vale? Tiras por ahí y es campo abierto, ¿veis? Campo. Vamos a ir andando por el sendero, adentrándonos en el bosque, y voy hablando sobre el tema. Y os voy a enseñar una cosa que quiero enseñaros. Mirad qué agujerón hay en la zarza. ¿Por qué creéis que está ese agujerón? Pues porque es un paso de animales. Los animales, los jabalíes sobre todo, bajan por ahí porque justamente ahí abajo hay agua. Hay un río que os voy a enseñar un poco más abajo. Mirad, ¿veis? Aquí el agua. Estamos en sequía. Es importante tener eso en cuenta. Es uno de los pocos sitios por aquí cerca en el que todavía queda agua. Por lo tanto, por aquí circulan muchos animales, porque los animales tienen que beber, obviamente. Vosotros diréis, bueno, Fran, ¿por qué me cuentas que se mira el agua, que se mira los pinos, que se mira la urbanización? Pues porque estoy un poco harto de que siempre le tengamos que echar la culpa a los jabalíes. En estos últimos años se les está demonizando de una manera totalmente desproporcionada. Al ser humano le estorba todo, todo le sobra, todo le molesta. Nos molestan los jabalíes, nos molestan los zorros, nos molestan las jinetas, nos molestan los lobos. La gente quiere vivir en lugares apartados, disfrutar de las ventajas de la naturaleza, pero que a la hora de ponerse el chándal y las deportivas y salir al campo a caminar,
a correr o a lo que sea, que nadie les moleste, que no se crucen con ningún animal, no sentirse en peligro porque se crucen con un jabalí. Pero se nos olvida que estamos en su casa. Si salimos al campo a hacer senderismo, a pasear con los perros, tenemos que ser conscientes del lugar en el que estamos. ¿Y por qué digo esto? Pues los voy a enseñar ahora mismo. Como veis, esto es campo cerrado, ¿ves? Pino, frondoso, bosque frondoso. Un lugar perfecto para que haya animales, porque el campo, en la naturaleza, hay animales. Y si salimos al campo a pasear, tenemos que ser conscientes de ello y estar preparados por si nos aparece algún animal. Pues bien, vamos rumba. Si bajamos por aquí, que es un senderillo, por aquí tengo que llevar las cookies amarradas porque hay muchos olores. Nos vamos a encontrar con una cosita. Vamos, conga. Ya casi estamos llegando. Mirad. ¡Tarán! Un bloque de piso en mitad de este pinar. ¿Sabéis qué pasa con eso? Que cuando los vecinos de ese piso salgan a tirar la basura, lo más probable es que se encuentren en el contenedor de basura algún jabalí rebuscando en la basura. Porque ese bloque de piso no está en el lugar que tiene que estar. Ahí abajo, en esa cañada frondosa de matorral, se esconden los jabalíes por el día. Por ahí hay jabalí. En esta zona no es aconsejable pasear al amanecer y al atardecer, porque viven aquí. Y lo más normal es que te encuentres con alguno. Yo aquí ya me he encontrado con muchos, con más jabalíes que cuando vivía en mi pueblo. ¿Por qué? Pues porque se están quedando sin espacio. No tienen sitio para vivir. Y en este bosque, como os he mostrado antes, hay agua y hay comida. Entonces, tienen que vivir aquí. No les queda otra. Cuando se vendan los bloques de piso, a esos vecinos no les va a quedar otro remedio que convivir con los jabalíes. Pero ¿sabéis qué pasa? Que eso está pensado de una manera. Han construido ese bloque de piso y a continuación quieren talar todo esto. Los vecinos de aquí están manifestándose para que no los talen, ¿vale? Han aprendido a vivir con los animales que viven aquí. Y quieren que los animales sigan aquí. Porque esto es un pulmón verde que les beneficia. Que si vives por aquí cerca, tener esto cerca es un lujo, es una suerte. Muchos de esos pisos tienen vistas al mar, son unos pisos de lujo. Aquí, en la Costa del Sol, no interesa lo verde, interesa el cemento. Pues cuando compren los extranjeros, porque esos pisos van a ser para extranjeros o para gente con pasta. Cuando compren los pisos, cuando la gente se mude ahí y empiecen a convivir con los jabalíes, se empiecen a quejar de que esto no puede ser, de que va a ocurrir una desgracia, de que hay sobrepoblación. Me da coraje que se habla de sobrepoblación cuando estás en el campo, cuando estás en su casa. El ayuntamiento va a decir, es cierto, esto es un problema. Es cierto, estos vecinos tenemos que solucionarle eso. No pueden estar así, no pueden vivir así. ¿Qué van a hacer? Lo van a talar todo, que es lo que quieren, y van a construir más pisos como eso. Le vamos a quitar la casa a los jabalíes. ¡Ojo! Yo no digo que un encuentro con un jabalí sea agradable. No estoy diciendo que los jabalíes ahora sean Pumba, el del Rey León. Los jabalíes en un momento dado, y si están en cría, si se sienten acorralados, te la pueden liar. Te la pueden liar bastante gorda. Me da rabia que se utilice la excusa de la sobrepoblación cuando han sido ellos los que han invadido su sitio. Como si el edificio estuviera aquí antes que el bosque. Si has construido un bloque de piso en mitad de un pinar, es normal que tengan los jabalíes en la puerta de casa. Es normal que se sientan atraídos por el olor de la basura. Estamos en sequía. Estamos ya casi en el mes de noviembre.
No ha llovido aquí todavía absolutamente nada. No hay comida para ellos. Tienen que buscarse la vida. Los jabalíes son omnívoros. Comen un poquito de todo. Comen raíces, pero si no llueve no hay raíces. Comen vegetales, si no llueve no hay vegetales. Este otoño no va a haber ni setas. Ellos comen setas también. Y en esta zona, como hay agua, es una zona fresquita, tienen algo que beber y tienen algo que comer. Ahora vamos nosotros, construimos un edificio aquí y decimos, esto es mío. Y ahora me estorban todos los animales que hay aquí. Y es ahí cuando utilizamos la palabra, la frase, es que hay sobrepoblación. La excusa universal. Hay sobrepoblación. A matarlos a todos. Seguí hablando aquí para que veáis. Los vecinos han colocado estos carteles por aquí, por el bosque, para intentar salvar el bosque, ¿vale? Han montado una asociación, se manifiestan, recaudan dinero para intentar salvar el bosque del Chaparral, que se llama, ¿veis? Ahí tenéis la página web. Os digo algo. Yo tengo 33 años. Desde que tengo uso de razón, he estado haciendo senderismo en la montaña de mi pueblo. He ido con las cookies. Muchos, muchos años. Practico ciclismo de montaña. Tengo la montaña entera explorada. Y nunca, nunca, nunca me he topado con un jabalí. Nunca. Sin embargo, se ha utilizado también lo de es que hay sobrepoblación para hacer monterías en la montaña. Y allí en mi pueblo os aseguro que nunca han bajado ni a rebuscar en los contenedores. Nunca. Tienen mucho espacio. Tienen arroyos en los que beber y nunca se han mezclado con las personas. Nunca han bajado al pueblo. Nunca se la han visto por las calles del pueblo. Nunca. Me da rabia que se utilice la palabra que hay sobrepoblación cuando yo jamás he visto uno. Sobrepoblación es cuando tú ves alguno, o sea, cuando tú vas por el campo, como pasa aquí, y te los vas cruzando. Ahora bien, me mudo aquí, a la costa, a la zona de Mijas, y veo más jabalí que en toda mi vida, todos los días. Aquí tienes que venir a pasear por el día. Nunca puedes venir al amanecer o al atardecer, porque te vas a topar con algún jabalí, seguro que te topas con alguno. Puede que no pase nada, ellos sigan su camino, o puede que no. Nunca se sabe. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué aquí sí lo estoy viendo con frecuencia? Porque aquí está casi todo construido. No le estamos dejando sitio. Y los pocos núcleos de árboles y matorrales que hay, ahí se refugian. Como no llueve, no tienen que comer. Entonces buscan zonas de arroyo. Por ahí pasa un arroyo, por eso os lo he enseñado antes. Entonces, normal que vivan aquí. Si ahora construyen aquí, de aquí se irán a otro sitio y se juntarán con los que vivan allí. Y así se forman las sobrepoblaciones también. Que ojo, que no quiero decir, no estoy diciendo que no haya lugares en los que verdaderamente haya sobrepoblación. Sí, seguramente haya lugares en los que haya sobrepoblación y algo se tendrá que hacer al respecto. Pero que se está utilizando como excusa, también os lo digo. Que se va a utilizar como excusa la sobrepoblación en este bosque para talarlo, también os lo digo. Que se utiliza la palabra sobrepoblación para organizar abatidas y organizar monterías para la diversión de los cazadores, también os lo digo. Y que la gente quiera venir a pasear con su chanda y con su zapatillas deportivas último modelo y les molesta ver animales, también os lo digo. Esos bloques de piso que os he enseñado, que están terminándolo ahora, es igual que si coges un contenedor entero lleno de comida, que es la basura para los jabalíes, y lo pones en mitad de la naturaleza. Cuando vengas al día siguiente, tú lo dejas hoy, por ejemplo, esta noche. Y cuando vengas al día siguiente, te encontrarás el contenedor volcado y toda la basura desperdigada, porque los jabalíes han estado comiendo. Hemos ido a ponerle comida a la naturaleza, que es lo normal. Que lo atraigamos, que vengan a comer, y más cuando hay sequía y no tienen que comer, y les cuesta cada vez más encontrar comida. Y vuelvo a repetir que seguro que alguno me salta, es que yo vivo en una zona que no sé qué y un problema. Es un problema, no digo que no sea un problema. Para esa gente, cuando vayan a vivir ahí, va a ser un problema. No digo que no, el problema es real, el problema está. Pero yo estoy hablando de, primero, las personas que utilizan la palabra sobrepoblación, la frase sobre, es que hay sobrepoblación, como excusa para su bien
¿vale? Ya sabíamos quiénes. Ahí los constructores lo utilizan para subir y los cazadores lo utilizan para ir a pegar cuatro cartuchazos al campo, ¿vale? Se utiliza, es así. Y luego, que estamos construyendo donde no debemos. Es que no hay sitio. Mira, ahora vamos a pasar por un sitio súper grande. Hicieron un hipódromo feo de grande ahí detrás y está abandonado. Lo utilizaron unos pocos años, eso ahí ha quebrado, no es rentable y lo han dejado que se pierda. Porque no han construido los bloques de piso allí. Que ya lo tenemos desgraciado todo eso, que ya hemos desertizado toda esa zona. ¿Por qué no quitas el hipódromo que está abandonado y construyes el bloque de pisos? Porque tienes que construirlo aquí, en mitad de los pinos. Porque quieres que esto se parezca a California, ¿no? Porque quieres que esto tenga atractivo para que los turistas vengan aquí. Porque queremos que los turistas compren aquí propiedades a precio de millón, con paredes de pladú. Pisos de mierda a precio de millón. Porque eso es lo que queremos. A los jabalíes que le den por culo. A eso me refiero. No estoy poniendo en duda que haya un problema con los jabalíes en cierta zona. ¿Veis? Ahora se cruza con un jabalí. ¡Es que hay sobrepoblación! Es que nos metemos por la zona que no nos tenemos que meter. ¡Carajo! Y pasa lo mismo con todas las especies, con los zorros. Es que son un problema. La jineta, es que son un problema. El lobo, es que se come el ganado. Somos humanos. Tenemos el poder de la adaptación. Podemos adaptarnos prácticamente a todo. Tenemos la tecnología, tenemos el poder de resolver los problemas. Pero es más fácil matar, quitas el problema rápido, sin quebraderos de cabeza, y nosotros seguimos para adelante. Es lo mismo que el que se compra una finca a mitad del campo. ¡Oh, qué bien vivo aquí! Aquí vivo solo, no tengo vecinos. Mira los pajaritos del campo. ¡Oh, qué bonito! Mira, salgo a la puerta de mi casa y ya tengo un bosque frondoso para pasear con mis perros. ¡Qué bien! Ahora me compro un puñado de gallinas. Meto las gallinas en el gallinero. Y a la mañana siguiente me encuentro que me faltan dos. ¿Qué ha pasado? Ha venido una jineta y se ha comido dos gallinas. ¡Problema, problema! ¡Me cago en la más! ¿Qué hacemos? Matamos a la jineta. Nos compramos una escopeta y matamos a la jineta. O le ponemos veneno para que se muera la jineta. Cuando es más fácil construir un buen gallinero, un gallinero resistente, para que la jineta no pueda entrar. Las jinetas no son tontas, son muy inteligentes. La jineta cuando vea que no hay nada que hacer ahí, que no puede entrar, ya no va a venir más a comerse tus gallinas. Pero ¿qué pasa? Es más fácil ir a la ferretería a comprar una tela metálica de mierda y comprar un veneno para matar a la jineta. Y ya está. Al poco tiempo, a los meses o al año, vuelve otra jineta distinta o un zorro distinto. Otra vez el mismo problema. Hacemos lo mismo. Matamos al zorro, matamos a la jineta. Pero no construimos un buen gallinero. ¡Cojones! Pues nada, chicos. Y chicas. Que siempre digo chicos. Y también hay chicas que siguen el canal. ¡Carajo! Este vídeo lo quería hacer para romper una lanza a favor del jabalí. Para que nos demos cuenta que no siempre la culpa la tienen los jabalíes. Que la inmensa mayoría de veces la culpa la tenemos nosotros. ¿Vale? Hay desbarajuste en la naturaleza. A veces hay que intervenir. No digo que no. No estoy poniendo en duda esa parte. Que ahí no voy a entrar. ¿Habéis visto lo que os he enseñado? Una imagen vale más que mil palabras. ¿Habéis visto el bosque? ¿Vale? En algún plano, en algún vídeo anterior, he sacado algún jabalí en esta calle para arriba. Que raro es el día que no me los encuentro. Lo que intento deciros es que nos estamos metiendo en su casa. Que si construimos un edificio en mitad del bosque, lo normal es que te encuentres jabalí. Y lo normal es que tengas contacto con los animales. Lo que quiero deciros es que la gente cada vez quiere más campo, quiere la comodidad del campo, quiere las ventajas del campo, pero no quieren animales. No quieren lagartijas. ¡Ey, qué asco las lagartijas! ¡Uy, mosquitos! ¿Cuántos mosquitos? Insecticidas. Las lagartijas, pues con las cobas, escobazos. Las serpientes las matamos porque no quieres tener una serpiente en tu jardín. Luego matas a la serpiente y vienen las ratas. ¡Uh, rata! Ponemos veneno. Nos cargamos a la rata con veneno. Luego viene la jineta, nos la cargamos. Viene el zorro, nos lo cargamos. Es que hay jabalí en la puerta de mi casa. Si vives en el campo, carajo, ¿cómo no vas a tener jabalí en la puerta de tu casa? Pues nada, te queja el ayuntamiento. Es que tengo sobrepoblación. A rato, abatida de jabalí, porque hay sobrepoblación, jabalí muerto, todo, árboles talados. Aquí vamos a construir cemento para que vengan los extranjeros, porque es que aquí nada más que vale el turismo. Vamos a reventar la Costa del Sol entera, de punta a punta, para que vengan los turistas.
Y cuando yo quiera pisar un poco de verde, cuando quiera respirar algo de aire fresco, me voy al norte. Porque aquí no tengo nada que pisar, aquí no tengo nada que disfrutar del campo, porque todo va a ser construir para el turismo. Que es lo que ha pasado en Sierra Bermeja, ¿vale? Quemamos Sierra Bermeja, uno de los incendios más graves que ha habido en España. Los animales que viven allí se tendrán que reubicar en otro sitio. Vendrán aquí, vendrán allí. Sobrepoblación, sobrepoblación. Claro, si estamos quemando sus casas para construir más casas. Para construir nuestras casas, que no son ni para nosotros. Son para que las compren los extranjeros. Para que lo compren los suecos, los ingleses, los holandeses. Construimos para los demás. Las mejores zonas para los demás. Los que vivimos aquí, que nos den por culo. Y que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Hoy el vídeo ya ha tocado de naturaleza, ha tocado de animales, y vamos a pensar mejor las cosas. Cuando veamos tal, cuando alguien te diga sobrepoblación, analiza un poco dónde está la sobrepoblación, que puede ser que pase. En Barcelona dicen que hay demasiado jabalí. Como no nunca he ido a Barcelona, pues no puedo hablaros de lo que pasa en Barcelona. Yo os hablo de lo que pasa aquí. Y aquí pasa exactamente lo que os estoy contando. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente vídeo.